el día de hoy nos paramos bastante temprano para ir rumbo al estado de Tlaxcala, porque vamos a conocer el pueblo medieval en México. Me refiero a Valquirico. Este pueblo se ha construido al estilo de la Toscana, de allá de Italia. Y miren, es un desarrollo inmobiliario y además un complejo turístico. Tiene el aspecto de un pueblo de arquitectura medieval con influencias de las regiones de la Toscana, Umbría y de Segovia en España. Los callejones son empedrados, las casas se edificaron con piedra y madera, una combinación que armoniza el entorno boscoso. Normalmente hay un clima cálido, así que te pueden llevar shortcito, faldita, ir a gusto. No se lleven tacones porque van a caminar bastante. Para serles bien sincero, el pueblo está muy bonito, pero está bastante chiquito. Así que decidí irme a un lugar más carnachero. Cholula, Puebla. Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta del Garnache. Yo soy Lalo Villar, muchachos. Y el día de hoy me encuentro caminando por esta hermosa ciudad de Cholula, Puebla. Vean nomás. Este es el mercado que vamos a visitar el día de hoy y su nombre se llama Cosma de Razo en esta bonita ciudad de Cholula, Puebla. ¡Vamos! Estamos aquí en el mercado y lo que vamos a hacer es vamos a hacer un recorrido de muchas comidas que estén aquí en Puebla que sean bastante buenazas. Y tenemos que empezar con uno de mis preferidos y seguramente muchos de ustedes también, que son unas buenas semitas. Miren, vamos a ir a este lugar, Semitas Lupita, porque vean la cantidad de personas que hay aquí. Y eso habla siempre de unas buenas, de un buen lugar, así que vamos a probarlo. Vean nomás el tamaño. Que por cierto, para la gente que no lo sepa, semita se le nombra así porque el pan se le llama semita. Es por eso. Y tiene este ajonjolí arribita ahí que es muy característico. Y vean también, aquí son muy populares los chiles chipotles así. Pero vean, es completamente casero. Y esto le da un toque, la verdad, bastante rico a la semita. Esta ramita se le llama pápalo. Y la neta, les voy a ser bien sincero, a mí lo personal no me gusta tanto porque ando repite. Y también le he preguntado a varios de Puebla que si les pasa lo mismo, dicen, sí pasa lo mismo, pero lo amamos. Entonces ahí es cuestión de ustedes. Y miren, la verdad es que las semitas no son tan así tan grandotas como otras que he comido aquí en Puebla, pero el sabor de los chilitos, la verdad que está bastante bueno, ¿eh? Aquí ustedes pueden pedir, miren, de milanesa de res, de puerco también, es muy importante. Y de pollo, yo pedí de pollo, ¿no? Pues porque voy a comer bastante. Y la verdad es que milanesa de pollo a mí me late muy chido. Mira, la preparación es bastante sencilla, pero laboriosa, ¿eh? Es el puro pan semita, después tiene mucho quesillo, mucho aguacate, cebollita morada y tan, tú ya le agregas el chilito chipotle o el pápalo a tu gusto y como quieras y todas las veces que quieras repetir pápalo quelite en este día, así que tú te matas solito. Miren, ese pan se le llama torta y aquí tenemos pan pambazo que está cubierto como de harina. Eso se usa para las tortas, para los pambazos, ¿verdad? Sí. Muy bien, nombre. Y miren, aquí tenemos el pan semita, tamaño más grande, y allá pan semita más chiquito. ¿Qué le damos, Juan? ¿Qué va a llevar, amiguita? ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿A cómo es el chipotle? A 10 pesos, 5 chipotles, 10 pesos. 5 chipotles, 10 pesos. Muy bien, ¿y la pata? La pata, 40 el cuarto. ¿Y esa ya directo para las tostadas? Para las tostadas o semitas. ¿Semitas también de pata? Sí. Muy bien. Pruébela, amigo. Por la, probar no se cobra. Eso sí, ¿verdad? Claro. Está bien buena. Oye, ¿y esta pata es de puerco o de no, puerco? De res. Ni de puerco ni de puerco, es de res. Es de res. ¿Y no tienes patitas de puerco? No, amigo. Puras de res. Puras de res. Oye, pues yo sí quiero chipotle. Sí, pásatelo. Y es de dame pesos. Unos 20 pesos para llevar, por favor. Claro que sí. Gracias. Venga, pruébalo. Hay patita de res.
tradicional es el mole en su vida aquí en Puebla? Pues bastante, sí. Está el chipotlado, está el almendrado, el cacahuatado, el negro, que es de chocolate. Hay bastante cantidad de moles. Obviamente, si su visita a Puebla, pasan por un mercado o cualquier lugar, tienen que probar el famosísimo mole poblano. Y pues ya estando aquí, muchachos, pues claro que tuvimos que entrarle a una piernita chiquitita, arrocito, y vámonos a comer este hermoso mole poblano. Algo que es característico del mole poblano, muchachos, es que es dulce. ¿Ustedes les gusta el mole dulce? El poblano es de ustedes. A mí, a lo personal, como el de mi papá, es más, tiene más chiles, tiene más, es más picoso, por así decirlo. Pero siempre es bueno comer esas delicias. Bueno, más. Hola, yo quiero un taco. Cecina, mi rey, cecina con chorizo, con longaniza o barbacoa enchilada. Yo creo que cecina con chorizo, por favor. Claro que sí, con todo. Por favor. ¿Esta cecina dónde la traen? De Atlixco. De Atlixco. Muy bien. Y oye, ¿y cuál es? ¿Será muy parecida a la de Yecapixtla? Sí. Es muy parecida, nomás que a la de Yecapixtla lleva manteca y esa lleva aceite de manita de res. Okay, pero aquí la traemos un poquito más fresca por la gente que viaja, que quiere que aguante varios días. Y entre más fresca, pues está más jugosa. Claro. El bonito taco de cecina de Atlixco. Se parece muchísimo, muchísimo a la de Yecapixtla, Y también es igual de deliciosa. No, es tremendo tacote y además tiene doble tortilla. Vean nomás. No, es un tremendo, tremendo tacote, Venga eso. Está muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Dios bendiga, gracias. De 20 el paquetito y el kilo 20 y las salsas a 12. Muy bien, dame un paquetito de todo. A ver, vamos a ver qué tal está. ¿Gusta probar una costra zapatona? Sí, vamos, ¿no? Árale. Siempre. Oye, ¿es maíz azul original? Sí, puro maíz. 100% maíz. Sí, ¿de dónde trae? ¿De dónde? De San Luis, Zacapexpa. Ah, muy bien. Vamos a probarlo. Y aquí tenemos una buena vendedora, ¿verdad? ¿Cómo le gritas a la gente? Vean nomás qué tortilla tan bonita. Y te regalan una para que aquí te pueda servirme. Echamos un poquito de estas dos. Salsitas. ¿Cuál pica más, mi hermano? La verde. ¿La verde pica más? Y la roja no. ¿Y quién la hizo de todas ustedes? Mi mamá. Ah, ¿está enojada usted, señora? Sí, ya ve. La pega hacemos, mucho como... la hacemos enojar. También buenas las tortillas, no manchen. De verdad que la experiencia de comer una tortilla hecha de máquina esta, que puede llamarse de media mano, porque ya muy poca gente hace tortillas hechas a mano completamente, es completamente distinto. De verdad, las tortillas así es una delicia. Más la cantidad de queso que hay en estas semitas. Ingesu. Ay, pues provechito, carnicheros. Hasta donde quiera que estén, saludotes. Yo les mando una semita del amor, la amistad, de buena onda.
y que espero que no se les antoje tanto como estoy salivando yo por esta semita. ¿Cuántos años lleva Semitas Lupita aquí en el mercado? Aquí en el mercado Defensores de la República ya tiene aproximadamente 36 años, Lalo. Es un buen, ¿no? Ya bastante, somos, mi padre inició en este mercado las Semitas Lupita y yo ya soy la segunda generación. Vean de verdad la locura que se vive aquí, muchachos, porque, o sea, es un espacio de apenas 2x2, yo creo, hay 5 personas dentro y más que estamos aquí comiendo fuera. Están en joda loca. A veces, de verdad, es una locura y que seguramente muchos extranjeros se asombran de lo maravilloso que es ver esto. Así que nosotros también valoremos todo esto que vemos porque es maravilloso. Oye, ¿y qué tan importante es la semita para el poblano? No, pues es un platillo, como dicen, ¿no? Si vas a Veracruz y no te echas un café en la parroquia, es como ir a Veracruz. Si un chilango, un veracruzano, un sonorense, si no viene a Puebla y no se come las semitas, como si no hubiera venido. Los chilitos aquí están bien picosos con un sabor increíble. No manchen, la verdad valió muchísimo el viaje de Cholula para acá porque estamos muy cerquita del centro de Puebla. La tradicional poblana, hasta donde yo sé, es de, era de queso de cabra con aguacate, chipotle, cebolla y pápalo. Es lo que yo sé. Hoy en día lo que nos dicen, danos una semita la que más vendas y es la de milanesa que sí rajas con huevo, cebolla y pápalo. La neta es que están bien buenas estas semitas, muchachos. El pan, sí, crujiente de arriba, muy suavecito por dentro. El queso es maravilloso. Los chiles son más picosos que los que probamos en más temprano. El pollito rico, bien hecho. Chulada, chulada de semitas me cae. Nosotros estamos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y tenemos tres precios, ¿no? 65, 70 y 75. La más cara es la milanesa de res. Las de 70 son la de carne enchilada, pierna adobada y milanesa de pollo. Milanesa de puerco, pata, jamón, queso, quesillo, queso de puerco, salchicha a 65. De verdad, no saben qué grandiosas, maravillosas semitas probé esta tarde. Comí como siempre, pero estas semitas, la verdad, me sorprendieron muchísimo toda la calidad que tienen para servir este platillo, este hermoso platillo 100% poblano. Cuídense mucho, yo soy Lalo Villar, esto es La Ruta de la Garnacha, y seguramente mi nutriólogo en estos momentos debe estar diciendo, ay Lalo, otra vez. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Que Dios me los cuide, de verdad, viajen mucho, coman mucho, eso es lo importante, y con todas las precauciones y las medidas de seguridad en estos momentos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye. Y los saludos con sabor a semita es para Leslie Torres, muchos saludotes, muchas gracias por ver los videos, Selene Esmeralda, y para mi canal de Tocho Vlogs. Y el comentario buena onda es de José Julián, que dice... Se ven muy ricos. La próxima vez que vaya a México, probaré un chicharrón. Saludos desde Argentina. Saludos desde mi canal. Cuídense mucho. ¡Quiero!